Estamos de vuelta en uno de los segmentos favoritos del CAN TV, La Hora del Camionero. Y como siempre, contamos con la presencia del de presidente de la Asociación Camioneros Unidos, Juan Salcedo. Bienvenido nuevamente a esta tu casa. Muy buena tarde y gracias por la invitación de nuevo. Hoy está Juan cogiendo la batuta. Hoy eres tú el que vas a hacer la entrevista. Estás ahí en la silla del prono. <laughs> Recordándote que tú me prometiste que ibas a sacar la licencia Estamos eh, ta, en ese proceso, estamos en ese proceso, eso va, eso va, pero tienes que ayudarme Claro que sí Dime Juan, ¿qué tenemos esta semana para todos esos televidentes que están ahí pendientes? De, bueno, de ese... esta semana tenemos, dándole la gracia a la mayoría de los choferes que han ingresado a Camineros Unidos Cada vez somos más señores, la unión hace la fuerza y cada vez la asociación va cogiendo más fuerza, que bueno, que alegría Sí, para mí ha sido una honra. Me siento súper feliz por lo que está sucediendo con Camineros Unidos, ya que es algo creíble, como siempre vengo diciendo, y, y gracias al apoyo de ustedes en El Can TV también. No, claro que sí. Las personas están viendo que el trabajo se está haciendo y qué bueno que ese mensaje está llegando a cada uno de ustedes ahí en casita. Sí, y, y la semana anterior se me olvidó darle la gracia a los que vinieron a la reunión y darle un saludo a la Cámara de Comercio por el préstamo que nos trajo a nosotros los camineros para los que cualificaban de 50 mil dólares a un 2%. Sí, hace unas semanas tuviste una escena muy importante donde pudieron lograrse muchas cosas que van ahora a ayudar a todas esas personas que son parte de la asociación. ¿Y una de ellas fue? Tuvimos plan médico y ahora vamos a tener un préstamo que para los que cualifiquen. ¿Un préstamo de cuánto estamos hablando? 50 mil dólares a un 2%. ¿Y cuáles son los requisitos para calificar? Pertenecer a la membresía de Camioneros Unidos. La ten tener la membresía de Camioneros Unidos. Correcto. Una vez más, puedes recordarnos cómo las personas que están mirando pueden obtener la membresía de Camioneros Unidos. Llamando al 201-955-8854. ¿Y cuáles son los requisitos? Ser camionero. Ser camionero, más nada. Así que si usted no tiene su membresía es porque usted no quiere. Entonces, háblame de este préstamo, Juan. ¿Quién está financiando esto? Esto viene a través de la Cámara del Comercio y el Baliban. Ok, y me dijiste que tienen un 2% de interés. Anual. Un 2% de interés anual, que definitivamente es una ayuda para esas personas que en estos momentos están pasando por situaciones difíciles, ya que está todo carísimo. Todo está por la nube y los trabajos han bajado mucho por medio de la guerra que tenemos. Entonces, el gobierno le pedimos un poco de ayuda y gracias a Dios nos están escuchando. Es una ayudita así para, para impulsar a, a quien lo necesite. Correcto. ¿Alguna otra cosa? Bueno, ahora mismo estamos preparando los preparativos para el Día de los Padres. Y también le soltamos a los camioneros que vengan y traigan a la madre al programa de Abel Internacional con las madres el día 20 de mayo. El 20 de mayo tenemos el séptimo aniversario del Cante que va a ser dedicado a todas esas madres bellas y hermosas que, que van a estar presentes. Entonces, ¿cuál es la actividad que se estará haciendo para el Día de los Padres? El Día de los Padres vamos a hacer un pasadía donde vamos, como dijimos en el programa anterior, vamos a traer el coronel Callahan con la esposa y el hijo y una cuanta sorpresa. ¿Y dónde se va a estar realizando? 195 Campus Drive, New Jersey 07032. Yo puedo ir. Claro que sí. <laughs> el grupo Alicante ve todos están invitados. Qué bueno, qué alegría. Una vez más, repítenos las redes sociales para que las personas puedan seguir. Las redes sociales, tenemos nuestro canal de YouTube, Camineros Unidos NJ, Camineros Unidos NJ Instagram y Camineros Unidos Facebook. ¿Qué podemos, ¿Qué podemos encontrar en las redes sociales? Bueno, todos los trabajos que venimos realizando, porque son trabajos limpios y así como lo hacemos, lo presentamos. Ok, así que ya ustedes saben, señores, a seguir Camioneros Unidos NJ. Ya lo saben. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieras decir? Un por... saludo a todos los camioneros que me siguen. El canal de YouTube está creciendo de una forma que estoy sorprendido, ya que yo nunca he sido muy de redes. Pero hoy día eso es lo que estamos usando, o sea que gracias a todos esos camioneros que nos están mirando en Canadá. Hasta Dominicana. de la República Dominicana, señores, es increíble. El mensaje definitivamente está llegando. Así que muchísimas gracias a todos por la sintonía y por el apoyo, porque se siente, se siente la energía y el crecimiento. Así mismo es. Así que lo esperamos para el Día de la Madre, el cumpleaños de nuestra querida Blanca, que nos apoyó mucho a, Camino, a Camineros Unidos. Y el Día de los Padres va, va a ser un honor para nosotros que el Can TV tenga su mesa con Camineros Unidos. Así que ya ustedes saben, señores, sigan sintonizando el Can TV aquí en nuestro segmento La Hora del Caminero para que estén al día con todas las informaciones que tenemos para todos ustedes. Yo digo Ramón y tú dices llévatelo. Ramón. <laughs> llévatelo. No te muevas del can TV con Abel Internacional. En breve regresamos.